Vamos a ver ahora entonces la tercera alternativa planteada en este práctico, donde hay que hacer las registraciones correspondientes, ¿sí? Y confeccionar el estado de situación patrimonial y el estado de resultado del ejercicio con los siguientes ajustes parciales, ¿sí? Determinar el costo de las mercaderías vendidas y la utilidad bruta de acuerdo al criterio de evaluación a valores corrientes, teniendo al momento de la venta las mercaderías adquiridas un valor de reposición de 20.000, y efectuar la amortización acelerada del bien de uso a fin de reponerlo con el PIB de su vida útil, aplicándole una amortización extraordinaria en 5 años. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces la resolución del práctico. La parte de ajustes parciales, ¿sí? Registramos inicialmente las operaciones del ejercicio, ¿sí? Tal lo enuncio en el mismo. Y ahora sí, en periodo de preparación de los estados contables, tenemos que seguir los criterios establecidos en este práctico, efectuando los ajustes parciales enunciados, ¿sí? ¿Cuáles son el primer ajuste parcial que nos pide que hagamos, ¿sí? Es registrar el costo de las mercaderías vendidas a su valor de reposición al momento de la venta, ¿sí? La contrapartida de esta cuenta va a una cuenta de patrimonio neto de reserva por 10.000 pesos. Y el segundo ajuste parcial es efectuar una amortización acelerada, ¿sí? De los bienes de uso. Entonces, la amortización era originalmente estaba planteada hacerla al 10% anual y acá me dice que la damos al 20% anual. ¿Sí? Y registramos la diferencia por esos 2.000 pesos. Ambos registros obviamente se hacen en el ejercicio 2011. Habiendo hecho estos ajustes parciales, ¿cómo me queda confeccionado el estado de situación patrimonial? Me queda el activo, ¿sí? Casi igualito a la primera alternativa, sin ajuste por inflación, ¿sí? La única diferencia la tenemos en los bienes de uso, donde hay un monto sensiblemente inferior, dado la amortización acumulada, ¿sí? Que se incrementó de 2.000 pesos más, el pasivo me queda igual, y el patrimonio neto ahora lo tengo compuesto, además de la cuenta de capital, por una cuenta de reserva, ¿sí? Por 10.000 pesos, y el resultado del ejercicio lo determinamos en esta instancia por diferencia. Todavía no hicimos el estado de resultados, pero lo podemos determinar por diferencia entre activo menos pasivo, menos la cuenta de capital y de reserva. Me da un resultado del ejercicio de 6.000 pesos de ganancia. ¿Sí? Sumas iguales. Y el cuadro de resultados, ¿cómo me queda? Me queda las ventas idénticas, ¿sí? A la primera alternativa, por 30.000 pesos, donde no hicimos ningún tipo de ajuste, ¿sí? El costo de las mercaderías vendidas ahora me quedó en 20.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedó registrado al valor corriente de esas mercaderías al momento de la venta. O sea, tengo una utilidad bruta menor que en una alternativa sin ajuste por inflación. Y la amortización del ejercicio es mayor, ¿sí? Es de 4.000 pesos en este caso, con lo cual me queda un resultado del ejercicio de 6.000. ¿Qué vemos ahora? Que con estos ajustes parciales lo que se ha logrado es bajar la utilidad del ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Bajamos la utilidad del ejercicio en comparación con la alternativa 1, sin ajuste por inflación, con un cargo mayor en la cuenta de amortizaciones y de costo de las mercaderías vendidas, permaneciendo constantes, ¿sí? Los ingresos del ejercicio, las ventas, ¿sí? Impidiendo la distribución de ganancias, ¿sí? Que al retenerlas se forma un colchón financiero capaz de ser utilizadas en nuevas compras de mercaderías o renovación de los bienes de uso, ¿sí? La conclusión de esto
es que con los ajustes parciales, valga la redundancia, son parciales, ¿sí? Y no resuelven el problema de aplicar una unidad de medida uniforme de manera integral. Vemos en forma comparativa cómo me quedó el estado de situación patrimonial de la alternativa 1, de la alternativa 2 con ajuste integral y de la alternativa 3 con los ajustes parciales planteados. ¿Sí? Sin ajuste por inflación, ya vimos que está todo expresado de manera heterogénea, me dio una utilidad de 18.000 pesos. Con el ajuste integral por inflación, vimos que ahí sí le dimos una resolución integral a la problemática de la inflación, ¿sí? Donde pusimos todas las partidas en una misma unidad de medida, y así me dio una pérdida de 4.500 pesos el ejercicio. Y con los ajustes parciales planteados recientemente, vemos que en comparación a la alternativa 1, si no ajustamos por inflación, tenemos una utilidad menor, ¿sí? En la alternativa 1, sin ajustes por inflación, me había dado una utilidad de 18.000 pesos. Y en este caso, aplicando ajustes parciales, me da una utilidad menor, ¿sí? Con lo cual, podemos decir que con estas soluciones lo que se ha intentado hacer es mitigar los efectos de la inflación sobre los estados contables, pero no le da una solución integral a la problemática de la inflación. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido ameno, ¿sí?, esta forma de comunicarnos y esta clase en particular. Veremos cómo nos seguimos comunicando, ¿sí? Y esperemos que este problema que está abarcando a todo el país y al mundo, ¿sí?, finalice pronto. Un saludo a todos, nos vemos, esperemos pronto.